Antes que nada, la historia, los personajes y la música junto con las imágenes no son de mi propiedad, pertenecen a sus respectivos creadores. El creador de la historia estará abajo en la descripción si quieren a su cuenta y apoyarlo. El grupo 11 ha incorporado 4807 unidades. Incula la aberración y la replicación, la sincronización. Dijo una voz de un pequeño cuadrado que tenía Natsu en la mano antes de que le salieran cables los en. Org. 0000. Stalemarbr. Esto es para ti. Una inmensa sala de control apareció enfrente de Natsu, el cual estaba flotando en el aire. Entonces, dijo el pelirrosa tras tomar una palanca. Esto hace que esto sea un empate. Un Stalemate. Me disculpo a todos aquellos llamados dioses. Dijo tras accionar la palanca que hizo un agujero en el planeta de lado a lado, y en ese instante apareció frente a Natsu lo que él quería, el Suniaster. ¿Cuántas personas han muerto por este momento? Preguntó Natsu mientras acercaba su mano al objeto. Compañeros de Seila. Vida después de la vida. ¿Cuántas? ¿Cuántas personas he enviado a la muerte? ¿Qué he hecho? Yo no era más que un fraude, un estafador, jugando con el espíritu de Seila. No puedo soportarlo, no puedo hacer esto. Gesto no puede ser un empate. Él tomó el Suniaster en su mano, fue por un breve instante pero alcanzó a convertirse en el ser más cercano a la omnipotencia, vio diferentes líneas de tiempo, manipuló y creó una inmensa cantidad de conceptos, empezó a recrear el mundo y todo eso en menos de un segundo, mató a cientos o quizás miles, no. Mató a millones de seres de cada raza, un genocidio a gran escala, eliminó más de una raza, le concedió la magia a los humanos, mató a los dioses menos a uno, ejerció sus reglas en el mundo, hasta que perdió su omnipotencia y empezó a caer. Seila. Lo siento, Seila, no pude olvidar, oye Seila, si solo podemos ser tú y yo. Nosotros dos, juntos de nuevo. Espero me perdones. Dios del juego. Mi vida no vale nada ahora. Pero te lo estoy ofreciendo. Y por primera vez en mi vida, te pido, te lo ruego, que incluso si soy perdedor, asesino y un fraude, alguien que robaría y caería en desgracia, que incluso si estas manos están manchadas de sangre, por favor, y por favor, vi que todo significaba algo, que queríamos decir algo. El cuerpo del pelirrosa se empezó a desintegrar de a poco, a fin de cuentas el cuerpo de un humano que ni puede usar magia jamás podría resistir el poder de un dios, cualquiera, por favor díganme que pueden poner fin a esta guerra. Por favor, toma el Suniaster. Uno, los pasos de un niño pelirrojo sonaron mientras él alzaba el Suniaster para convertirse en el único y verdadero dios de los juegos y la magia, todo quedó en absoluto silencio tras lo hecho por Natsu. Él mató a toda esa gente, dijo Makarov aterrado, lo suponía, él no estaba bien mentalmente, jamás aceptaría algo como un empate y menos después de la muerte de Seila, dijo Agnología con un suspiro, ni él podría hacer algo de tan gran escala, nadie pudo decir algo más al saber a la historia de su mundo y cómo fue creada Suera, me aterra que el niño pelirrojo es literalmente el dios del todo, dijo Viska nerviosa porque él haga sufrir a su hija por faltarle el respeto. Mark miró a todos los demonios que estaban mirando muy seriamente la pantalla, esa acción ninguno de ellos sería capaz de hacerla, solo la podía hacer alguien como su rey. Ellos abrieron los ojos al darse cuenta que todos pensaban lo mismo. Los demonios se llevaron la mano al corazón con una sonrisa llena de orgullo y felicidad. Entonces eras real después de todo, dijo el pelirrosa con una leve sonrisa. Oye, juguemos de nuevo. Esta vez te demostraré que podemos ganar. Seila y yo juntos, cuenta con eso. La voz del mundo resonó por primera vez en siglos solo para decir unas palabras que solo el único dios y los seres que quedaron vivos escucharon, el individuo Natsu Drauneel ha evolucionado a Eterías. Eterías Natsu Drauneel se ha promovido a rey demonio. El individuo ha ganado el título de Enel demonio que le trae fin a todas las eras, todo quedó en absoluto silencio tras escuchar lo último que aterró a los magos normales, y lo sabía. Dijo Mar con una gran sonrisa muy rara en él. Es nuestro rey. ¿Ustedes lo sabían? Preguntó Michello a las calamidades. Por supuesto, después de todo nosotros estuvimos cuando él se convirtió el rey por segunda vez, respondió Agnología con una gran sonrisa. Así que esta es la historia del rey olvidado, sin duda alguna con ese genocidio se convirtió en el único e incomparable en, dijo Irene con una gran sonrisa, tenía que hablar con las dos calamidades de la sala sobre un breve recuerdo que le llegó a su mente con el pelirrosa. 1. Un momento, ¿eso ni te convierte en la reina de los demonios?
Pregunto la arcade Dragne la seguirá, pues está casada con nuestro rey, así que de ahora en adelante es nuestra reina, dijo Mar con una leve sonrisa. Por otro lado, los humanos tragaron duro tras al fin saber la identidad de la tercera calamidad, y lo peor, los tres se la llevaban bien. Si mal no estoy, sigue la historia de nuestro tiempo, dijo Agnología. Al parecer el capítulo acabó, dijo Brandish a todos mientras le entregaba el libro a August. Curioso, dijo el anciano, ¿y qué cosa? Preguntó Ignel. El capítulo se llama Hermandad, dijo el hombre. Ferez solo sonrió. Mostrarían la historia de su familia, ya quería ver qué al cara que pondrían los demás al enterarse de su relación con Natsu.